Estamos haciendo un recorrido mundial buscando a mis hermanos, los descendientes de los Anusim. Hoy le toca a Chile. Los Anusim fueron aquellos que fueron forzados al cristianismo por la sangre de la Inquisición católica. Hoy puede ser un regreso y una forma de venganza más dulce. Y esa es mi propuesta, hacer una venganza de la más dulce, no con violencia, sino ser judío otra vez. Bien delicioso. Tus antepasados te lo van a agradecer y van a estar orgullosos de ti. Y los inquisidores en el mismo infierno se revuelcan del enojo que no pudieron con la flama del judaísmo. Increíble, increíble. Hoy le toca a Chile, como dije. Esta es la forma de venganza más deliciosa. Vamos a hablar un poquito de la historia de los judíos en Chile y cómo hacer un regreso. Antes de continuar, no se olviden de hacerle me gusta al video. Cuéntenme su historia, Muna. Cuéntenme dónde están viendo. Suscríbanse al canal, al lado del botón de suscripción, una campanita, háganle clic para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Cada me gusta, cada comparte, ayuda y avanza la reacción final. Comparte en su grupo de Facebook, WhatsApp. Así que clic, clic, clic. Ok. Los primeros judíos que llegaron de Chile eran los descendientes de los Anusim. Llegaron corriéndose de lo feo, las dificultades de España y Portugal, donde, como dije, estaban siendo perseguidos y tuvieron que venir a escondidas. Llegaron por Perú generalmente, y una vez que la Inquisición se sentó en Perú y en México también, los anusenses se vieron forzados a expandirse a Latinoamérica y llegando obviamente a Chile, por ejemplo. Obviamente la Inquisición los siguió. En esta podemos, por ejemplo, nombrar a un médico cirujano llamado Francisco Maldonado da Silva, que fue el primer director de un hospital que se llama San Juan de Dios. Este señor fue acusado de ser judaizante y él se declaró abierto judío otra vez y fue quemado vivo en 1639. Fue quemado vivo por el crimen de ser judío, de ser judaizante, como le llamaban. Horripilante persecución. Ahora, mucha gente se quedó callada, obviamente escondida. Una ventaja sí que encuentro cómico fue que la Inquisición no permitía que los cristianos nuevos, como le llamaban, casarse con cristianos viejos porque iban a contaminar la sangre de ellos. Así que muchos de los Anusim fueron forzados a casarse con otros cristianos nuevos, o sea, otros descendientes de los Anusim, y mantuvieron el linaje puro por el decreto cristiano por error. Así que Baruch Hashem, hoy en día está haciendo posible ser su regreso. Y esa es la idea, hacer una venganza dulce, hacer un regreso. Obviamente tienen que abortar todas las ideas que fueron forzadas a sus antepasados. Eso incluye el Nuevo Testamento, Jesús, ser mesiánico, ser lo que sea, tienen que ser abortados, porque un judío kasher no cree nada en eso. No lo digo por maldad, pero esa es la realidad. Tiene que hacer un aborto de todo aquello que un judío fiel a la Torah hoy en día no toma en cuenta. Pero la flama, el fuego que se encuentra en el Neshama, no se apaga. Dígame qué mentira o es verdad. Ese fuego. Ahora, en Chile es posible hacer conversiones. Pero lo primero es hacer muchísima plegaria para ver si Hashem eso es lo que tiene para ti. En este canal tenemos bastantes videos sobre cómo hacer conversión. El descendiente del Anusim no tiene de otra pero hacer conversión, puesto que ha sido cortado de la comunidad judía por tantos, tantos años. Pero es una venganza, no importando, delicioso. Hay una organización en Chile que ayuda, asiste a la conversión. Pero primero tienen que abortar todas estas ideas y saber por seguro si esto es lo que su Neshama requiere. Como dije, tenemos bastantes videos y espero que lo vean en este canal sobre cómo hacer un regreso, cómo hacer una conversión. La Inquisición no fue nada bonito, no fue nada, nada bonito. Vivir escondida, esconder tu fe. ¿Cómo sabes si su familia es descendiente judía? No necesariamente por apellidos, porque apellidos eran adoptados, eran comprados a veces, era adoptado porque tal vez con el que trabajaba tenía un apellido y fue por razones de taxes que teníamos apellido o que tenemos apellido.
Y tampoco por DNA, porque una persona que ha hecho conversión no tiene DNA generalmente judío. Estoy hablando, digamos, una persona zulu que hace conversión no recibe DNA judío. Y tal vez habían gente en tus antepasados que no eran judíos, pero hicieron conversión. Así que la sangre judía tal vez no está, pero de que son judíos contados 100%. Así que DNA tampoco cuenta. Si no, sería tal vez preguntar a tu antepasado, indagar de tu familia si ellos eran judíos. Esa es una de las formas efectivas de saber si eran Anusim. Así que cuénteme su historia de Muná, cuénteme cómo le estamos ayudando. Quiero escuchar de ustedes, quiero escuchar su regreso. Una de las venganzas más ricas que pueden haber. Shalom Alejem, Kol Tuv.